Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Morel Bullies, la confianza es todo. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Más Fren, cintas y pastillas para frenos. Termas, siempre de temporada. Alfano Group Construcciones. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Emiliano arrancó con todo. Renault festejó en Trelew. Otro 1-2 de Mercedes. Rosberg le ganó a Hamilton. Jorgito empezó bien la defensa del 1. Jimmy aceleró en el momento justo. Dominici y Marino, ganadores en la Fórmula Renault. Inefa en el TC Mouras. García le puso el monio. Y Benavides fue rápido otra vez. ¡Pará! ¡Pará! ¡Que ya comienza Campeones News! ¡Uy! Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Aquí estaremos como cada martes a las 21. Contándoles todo lo que pasó automovilísticamente, hablando en el orden nacional e internacional. ¿Eh? A mi lado mi compañera muy linda, un poco brillando. Formal hoy con esa camisa. No, Narita divina, Carolina. Divina, mira. Qué linda que está, Yoli. ¿Cómo estás? Elegante. Bien, feliz porque tenemos un programa muy completo. Se pusieron en marcha más categorías, tal internacionales, cual. Locales, así que con muchas ganas de compartir toda la información que tenemos con ustedes. Bueno, como ustedes vieron recién en el prólogo, arrancó el campeonato de la Fórmula 1, se puso en marcha también el Super TC 2000, cosa que vamos a ver ahora con las dos semifinales de el Super 8, también el MotoGP, el NASCAR, y de todo esto nos vamos a estar ocupando en el programa del día de hoy. Arrancamos con el Super TC 2000 y el Apol de Emiliano Espataro, que hacía mucho tiempo no la conseguía. Hacía mucho tiempo, mayo de 2011, en Mendoza había sido la última vez, así que arrancaba bien con el pie derecho y con un auspicio de me va a ir bien, y le fue bien. Parecería que iba a ser un buen año en general para la categoría, muy bien presentados los autos, una buena cantidad de vehículos, y bueno, Renault que comenzó dominando este 2016, vamos a ver el Super 8, con Espataro, Pernia, Merlo y Ledesma, y el B con Canapino, Rossi, Werner y Urseta. ¿Arrancamos con esto? Arrancamos con esto. Se imponía Emiliano Espataro en la final, luego Canapino, Rossi y Pernia en el cuarto lugar. Lo vemos, dale. Campeones, la revista de automovilismo. Todos los detalles de la apertura del campeonato de Super TC 2000 en Trelew. La Fórmula 1 arrancó la temporada en el Gran Premio de Australia. La Fórmula Renault, el Mundial de Motociclismo, TC Mouras y Cross Country. Y mucho, mucho más. Doble lámina de los autos ganadores de Agustín Canapino, el Chevrolet del TC en Neuquén y el Mercedes de Top Race. Campeones, conseguil en todos los kioscos del país. El estudio móvil de Campeones y Radio Rivadavia, que recorre todo el país para las transmisiones automovilísticas. Veíamos los Peugeot ahora luciendo el color azul. Benamo y Julián charlando. Este es Agustín Canapino en su regreso a Chevrolet. Matías Muñoz Marchesi, allí pasaba el cordobés Julián en tanto por la pista. A pleno la labor en la oficina técnica de la escuadra del rombo de Marcelo Ambrogio, donde se ha incorporado este muchacho de las parejas, Facundo Arduzzo. Lindo VIP tiene la gente de Renault ahora para recibir a los amigos. Emiliano Espataro, el ingeniero Maxi Juárez hablando con Alejandro Reyes y Mariano Werner, que luce el número cero, ya que no está el bicampeón Bebu Girolami. Allí está el entrerriano, ahora en la escuadra del León. El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, en diálogo con Campeones. El Fiat de Manu Ursera con la calco de la Asociación Argentina de Volantes. La alegría de Espataro tras hacer la pole. El día sábado, Jorge Risuto, Gonzalo Carbia, el auto de Bruno Edman, que ha retornado a la categoría. Los Corolla, de Guerrieri y Rossi. Fontana, que finalmente este año va a seguir con la marca del Monio. Allí está Matías, uno de los protagonistas del Super 8. Emiliano Espataro, Leonel Pernia,
Javi Merlo y Cristian Ledesma protagonizaban la primera de las dos mangas del Super 8, ahora con cuatro autos en cada una de ellas. Y fíjense con qué distancia largaba Espataro, generó dudas. Después se comprobó que no había infracción en la partida, pero fue llamativo toda esa diferencia que sacó el piloto del rombo. Había tres Fluence en esta. Ledesma, que con un toquecito por el cual iba a ser recargado, lo pasaba a Javi Merlo. Espataro ganaba, segundo iba a ser Pernía. Tercero entonces Merlo y cuarto Ledesma con el recargo. En la segunda manga, Canapino con Matías Rossi venían pontón con pontón. Y más atrás Urcera se alcanzaba a rozar con Mariano Werner. Tras aquel sofocón en la partida, ganaba cómodo finalmente Canapino. Segundo iba a ser Rossi. Tercero Werner y cuarto Urcera. Y se venía luego la gran final. Y Espataro porfiaba por afuera. Miren cómo se pontoneaba con Agustín Canapino. Pum, pum, una y otra vez. Y el Fluence, que lo superaba en la curva 1 al Chevrolet, para quedarse en definitiva con la victoria. Espataro, Canapino, Rossi y Pernía. Ese era el orden de la final de la última manga del Super 8, que volvió a Trelew el día sábado. Gracias a vos, Ale. Gracias a vos sobre todo. Adelante, chicos. Cuando llenas el tanque de tu auto con Infinia, eso que sentís es la combinación de inteligencia y potencia de la nafta de YPF. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Ya en domingo se ponía en marcha bien temprano la primera serie. Allí estaban batallando en la primera fila Espataro y Matías Rossi, que quería emularlo al de Lanús. Yendo por fuera, se alcanzaban a rozar los autos, pero terminaba doblando incómodo Matías Rossi. Y en definitiva, a partir de allí empezaba a perder terreno en la fila india. Espataro iba a terminar ganando con cierta holgura. Se acomodaba bien Mariano Werner, también Urcera, que lo superaba al Toyota. Una linda serie peleada en los primeros metros. Y en definitiva, luego de seis vueltas, la victoria para Emiliano Espataro, prevaleciendo sobre un Mariano Werner que en el final se le acercó y mucho. Urcera iba a ser tercero, Arduzzo en su debut con el rombo cuarto, Rossi quinto, tras haber partido segundo. Schaber en su retorno a la categoría sexto, luego Edman, Benamo, Jean Antoine y el salteño Conta en los 10 mejores puestos. Una pena que hayan dado el auto de seguridad, ¿no? Porque después de mantener la punta en la largada, que era lo que más me preocupaba de la serie, bueno, el auto de seguridad nos priva quizá de hacer la serie más rápida, pero bueno, estamos bien, ganamos la serie, estamos largando una buena posición y veremos qué pasa ahora con la otra. Cuando aceleré, patinó un poquitito, igual intenté enfocarlo más derecho para no tener que acelerar con el volante doblado, porque eso lo hace patinar peor, y justo se larga en la curva, así que se larga con el volante un poquito girado hacia la izquierda. Patinó muy poquito y bueno, me di cuenta que había largado bien, y llegué bien a la par del frenaje de la curva 1, así que bueno, traté de apretarlo a Matías para no darle mucho lugar y pude mantener la punta. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. La segunda serie iba a ser discutida, polémica, de sangre caliente después de lo que se vivía en los primeros metros entre Agustín Canapino, que venía por adentro, y el Tanito Pernía, que lo atacaba por afuera. Se iban para el frenaje de la 1, pum, se enganchaban los autos, toquecito del Fluence al cruz. Despiste violento de Canapino, que terminaba enterrado y abandonando cuando era el gran candidato a quedarse con todo el fin de semana. Otro toque polémico, el de Guerrieri sobre Ledesma, que estaba enojadísimo. Y también ese donde se complicaba Germán Sirvent. Miren cómo volvía a pelear Guerrieri con Ledesma cuando ya delante de ellos estaba Fontana, y los terminaba también ahí superando en buena faena a Damián Fineschi. Linda, entretenida la serie. La iba a ganar Pernía, después sería excluido por aquel toque en el inicio sobre Canapino. Merlo segundo, Fontana, Guerrieri, Fineschi, Ledesma después. En principio era tratar de avanzar puesto, pero bueno, después
lo que pasó en la largada que no vi, la verdad que pasó, venía justo concentrado en lo que tenía que hacer yo, cómo tenía que frenar. Y bueno, y veo que Agustín se despista y bueno, ahí ya después del pacecar cambió toda la carrera. Yo tenía muy buen ritmo. Por boxe me decían que era muy probable que lo penalicen. Yo la verdad que no lo vi. Y bueno, yo lo que hice fue tratar de hacer diferencia con el tercero, que lo hice de entrada y bueno, después fue tranquilizador al hacer. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. La largada de la segunda serie entre Leu terminó mal. Agustín Canapino partía adelante y a su lado en la primera fila lo hacía Leonel Pernía. Pero cuando los autos llegaron a la curva 1 se tocaron y el Cruz se despistó violentamente. Canapino volvió enojado a los boxes caminando. ¿Cómo fue? No, ni lo vi, me eliminó. Me pegó y me eliminó. ¿Te pegó directamente? Sí, está claro. No sé cómo se verá de afuera, pero simplemente frené y me pegó. No era línea de cerrar todavía para ir rumbo a la curva. No, había empezado a frenar y sentí un golpe de atrás y bueno, me eliminó de carrera. Y Pernía ganó la serie en pista, pero luego fue excluido. Es discutible la maniobra, sin duda, es finita. Hay que entender que yo arranco la maniobra estando adelante del auto de él, que él se quiere abrir lugar, me parece a mí, y se termina produciendo el toque sin que yo mueva el volante. Por suerte, tengo la cámara que se ve en las manos mías y bueno, me quedo muy tranquilo que no tuve intención de que termine así el toque. Se terminan enganchando los autos producto de que por ahí vienen frenando en diferentes direcciones, ¿no? La segunda serie no solo tuvo su momento polémico por el toque entre Pernía y Canapino, porque hubo otra maniobra que, si bien no tuvo sanción, le generó mucho malestar a Cristian Ledesma por el accionar de Esteban Guerrieri apenas iniciada la misma. Pocas veces se lo vio tan enojado al marplatense. La verdad no se puede correr así cuando no te dejan doblar por afuera. Me tiró a la miércoles tres veces Guerrieri para afuera. O sea, como que cuando llega Guerrieri no hay forma de poder pasarlo, te choca en cada oportunidad que puede. Es una curva que por la tipología del radio que tiene, como que se vuelve para adentro, entra uno solo. Él claramente intentó aguantar por afuera, pero ya no había pista y mordió afuera, por lo que entiendo. Bueno, si a mí me cobraron mancha ayer, a este le tiene que dar perpetuo. Claro, Ledesma hacía referencia al toque suyo con Javi Merlo el sábado, que le valió una sanción en la semifinal del Super 8. Pero en este caso no pasó nada. Guerrieri no fue sancionado y el piloto de Renault cargó solo con su bronca.